Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Damien Ashell. No voy a dar más peros, no voy a indicar ni la razón por la cual no está activo. Han debido de notar que me perdí del blog, me perdí de Twitter, me perdí completamente de todo. Fue por un cambio, como lo comenté anteriormente por Twitter, un cambio del centro de mando. Y aún estamos en el proceso de realizar los cambios respectivos. Esta oportunidad vamos a empezar con el segundo episodio de Damien Ashell, en el cual recientemente apareció un nuevo malware, que este es un malware espía para Android. Su nombre es Exaspi, el cual usa lo que hace este malware que se ha descubierto recientemente por lo que Lo que hace es que este ha sido integrado en, como si fuera una aplicación de Google Play Service. No, lo que hace es de que no tiene ni una relación directa con el APK original del Google Play Service. Es decir, que tiene algunos servicios que no vienen para el caso. Lo que hace este malware es lo siguiente: grabar audio dentro o fuera de las llamadas, recolección de mensajes, en este caso como un WhatsApp, llegaría a ser específicamente un RAT. Lo que hace este programa es solicitar permisos adicionales y a la vez solicita un permiso con root. Por lo tanto, si te aparece, ¿qué es lo que estás haciendo? Adicionalmente a ello, recolecta mensajes, acceso al navegador, obtiene fotos de la galería del mismo dispositivo, realiza las capturas de pantalla, localización, recolección de contraseñas Wi-Fi almacenadas en el mismo dispositivo y acceso a una shell que da control a todo el dispositivo. Como pueden ver, este pequeño malware ha aparecido recientemente, recién lo han dado a conocer, cuyo objetivo es directamente ocasionar daño al usuario. Hablando de malware, tenemos nuevamente otro malware, el cual hace uso de ingeniería social para distribuirse. ¿Cómo es lo que hace? Envía un mensaje con el estilo de: mira esta foto, a ver si te encuentras en la foto de anoche. Mira, ha llovido en, no sé, en el desierto del Sahara, ¿no te sorprende? Entonces, ¿uno qué hace? Al acceder a esta foto, lo que hace es que pide permisos administrativos y pide autorización para bloquear la pantalla. Entonces, al bloquear la pantalla, el usuario ya no puede detenerlo al malware, no detener el proceso. Entonces, el desarrollador, por lo visto, es una persona de origen asiático, no voy a decir ni chino ni japonés para no tergiversar. Y lo que hace es acceder a una URL, hace las peticiones y hace todo el envío y relacionado a la información. La comunicación que hace es por SMTP. Y aquí hay algo interesante que vi en el análisis que fue realizado. El autor no se ha molestado en ocultar los credenciales. Por lo tanto, si encuentran el malware, ustedes mismos, el de la muestra, es una tontera que vaya a suceder. Cabe rescatar que este APK, esta instalación, se está realizando desde fuera del App Store. Es decir, que no se ha visto comprometida la Play Store
de Android, no la App Store de Apple. Mil disculpas. Luego, recientemente se ha identificado el de que han habido bastantes cambios, como en el que es el caso de que se ha llegado a detener a una persona bastante conocida en el mundo de la seguridad informática, por decirlo así. Y les hablo de específicamente de un creador de exploits, el cual era de exploits.com.ar, que ha sido detenido. Se allanó el día miércoles la casa, bueno, el domicilio de él, en el cual el usuario que creaba exploit kits, ¿no?, o exploit packs de manera ilegal, el cual era Jonathan Leonel Pintos, de 26 años. Él se encontraba en la capital Santa Fe, en Argentina, y cuando los oficiales de delitos informáticos han interrumpido. Él lo que hacía era que la página web que ofrecía, dando un servicio pago como uno como único gratuito por exploit kits. Su alias era Marvin C. La verdad, primera vez que oigo hablar de él. Y me sorprende. Aún más de que haya sido agarrado de esta manera. Entonces, no sé hasta dónde se ha llegado a dar o a conocer, y aún me sorprende que haya tenido su venta de exploit kits en la, por no decirlo, web profunda, en la web superficial, por decirlo, en la red, ya que mayormente este tipo de ventas se realiza únicamente por la deep web. Me pareció bastante interesante de que se haya animado a realizar este proceso. Por otra parte, Google Chrome ha corregido las vulnerabilidades del Mobile Phone 20 Win, algo así, en el cual se actualiza su navegador en la versión 54.0.28.40.87 para Windows y para Mac, y para Linux con la excepción del 90. Lo que hacía esto anteriormente, fue presentado por el equipo de Tencent King, que hablamos en su momento, que fue premiada con más de $90,000, como les comenté. No, lo que hacía era que permitía accesos fuera de su sandbox. Esto fue aproximadamente el 29 de octubre o el 15 de octubre. No me acuerdo si comenté por el podcast. Seguimos con exploits. Vulnerabilidades. Se tiene un exploit del CV-2016-6663 y 6664. Estas dos vulnerabilidades han sido publicadas recientemente, las cuales están afectando a MySQL. Estas vulnerabilidades afectan a las 5.5.51 anteriores, 5.6.32 y 5.7.14. Lo que han hecho el equipo de Legal Hackers, que han sido los que han liberado, no solo han encontrado la vulnerabilidad, sino han liberado los exploits, que son los escalamientos de privilegios. Existe una solución provisoria para el que lo quiera ver y que lo pueda llegar a especificar de ser necesario. Adicional a todo ello, justamente el día de ayer estuve leyendo de que ProtonMail, que es un sistema de correo electrónico cifrado, seguro, que es uno de los más usados a nivel mundial, no estaba siendo punteado o no estaba siendo indexado debidamente en el gran buscador, y les hablo de Google. Estuvieron por bastante tiempo sin ninguna noticia, hasta que después de mandar correos, críticas indicando cuál era la razón, y posterior a ello solicitaron por Twitter una queja semiformal, por decirlo así. Después de ello, Google les volvió a ponerlo o a puntear. ¿Qué ha sucedido en este caso?
obra y gracia del destino, magia, no lo sé, Google no ha dado ninguna excepción, pero según los de ProtonMail indicaron que en este tiempo que estuvieron por debajo de la media en las búsquedas, han perdido un 22% de visibilidad y de nuevos accesos. Se ha encontrado una denegación de servicio en Bit9. Hay elevación de privilegios sin corregir en Windows, que afecta, está siendo explotado masivamente. Específicamente se puede activarse a través de una llamada a una función del sistema. La función del sistema es Windows Log PTR. No lo pude ver más a fondo, pero lo que hacen eso es que explotan y realizan un escalamiento de privilegios de manera directa. Ya que esta vulnerabilidad está siendo explotada masivamente, previamente se tenía de que Google Chrome lo llegó a identificar un bug en el año pasado que afectaba a Windows 2008. Apple ha actualizado las versiones de iTunes, iCloud y Xcode. Hay una actualización de seguridad para Joomla, como nunca podía faltar en estos podcasts. Adobe Flash Player evita un zero day. Nunca va a terminar de hacer. Del mismo modo, Firefox tuvo una actualización. Y hablaremos en el próximo podcast sobre la elevación de privilegios en el kernel de Linux, conocido como Dirty Code. Este lo que quiero hacerlo es bastante rápido para que lo puedan conocer y podamos conversar. Ha habido actualizaciones de PHP, actualizaciones de Oracle, elevación de privilegios en VMware y dispositivos Cisco. El tiempo premia. Muchas gracias por estar en este nuevo podcast. No se olviden de que en Spreaker estamos retirando los podcasts, ya que los estamos usando únicamente como la plataforma de grabación, y pueden acceder a todos los audios al canal de YouTube. Se vienen nuevas sorpresas en el blog, se están realizando algunos pequeños cambios, como también un mail list que va a estar disponible en los próximos días, en el cual todo aquel que desee se podrá unir, una lista de distribución, no sé si llamarlo así, en el que cada fin de semana, cada domingo estarán recibiendo un resumen de algunas entradas, no solo mías, sino de la red en general. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar. No se olviden darle me gusta, suscribirse en iVoox, en YouTube, para que el podcast siga creciendo. Cualquier sugerencia, cualquier novedad, no duden en hacerlo a mi correo snifferl4bs@gmail.com. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos en el próximo podcast.